Amigos, bienvenidos una vez más. Mi nombre es Alexander Sostarov. Bienvenidos, estamos aquí en el centro de Sofía, Bulgaria, la hermosa Bulgaria. Y el día de hoy, primero de marzo, vamos a tener un día increíble, ya que se celebra el primero de marzo, el día de la abuela Marta. Quédense conmigo para saber de qué trata. Es primero de marzo, la primavera está casi por llegar. El día de hoy es una festividad nacional aquí en Bulgaria, donde se celebra de una manera muy particular. Estas cositas que tengo aquí, amigos, se le conocen como Martenichki. Es una festividad, amigos, la cual tiene que ver con lo siguiente. Es primero de marzo y aquí en Bulgaria, en la capital Sofía, el primero de marzo es una festividad que tiene mucho que ver con una tradición milenaria. Primero empecemos, el día se le conoce como el día de la abuela Marta o como el día de la abuela Marzo. La tradición milenaria cuenta que entre los familiares nos tenemos que regalar estas cositas que se llaman Martenichki. Amigos, simbolizan tanto el amor, la paz, la prosperidad y las mejores vibras que les podemos desear tanto a nuestra familia, amistades, gente cercana que nos rodea. Pero aquí lo increíble, amigos, es la tradición milenaria. Esta cuenta, amigos, que la abuela Marta es la encargada de proteger el invierno. Con tal de que el invierno no se extienda, los búlgaros hacen un llamado para apaciguarla. En el primero de marzo se regalan muchísimo amor, muchísima buena vibra, muchísima música, y lo que queremos es que la abuela Marta se vaya con calma. Le deseamos un feliz día para que el invierno no siga, llegue un poquito del calorcito de la primavera y pues llegue un poquito de sol aquí a Sofía. Amigos, ¿qué opinan de esto? Una vez que pasan los días fríos, ya llega la primavera, la tradición cuenta que esta Martenichka que nuestros amigos, nuestros familiares nos compartieron este día, amigos, cuando las flores empiecen a salir, los retoños empiecen a dar sus primeras flores, los árboles empiecen a tener sus primeras hojas, en ese momento agarraremos nuestra Martenichka, la vamos a amarrar en señal de agradecimiento a la abuela Marta. Una de las cosas que se hace es agarrar una Martenichka, dársela con muchísimo amor y llevar aquí no un drave. No trave, no kismet, no lupo. Sestita para Marta.
Así que amigos, ya saben, una más de las historias locas que tenemos los búlgaros. Para mí es increíble, es uno de los días más felices que tengo. El frío aún se siente, esperemos que el clima empiece a mejorar con el paso de los días. Pero ya saben por qué estos dos colores son blanco y rojo, porque simbolizan la unidad, la amistad y el amor de todos los búlgaros. Amigos, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos en la próxima. Si son nuevos, amigos, regálenme un like. Suscríbanse, denle a la campanita. Y amigos, nos vemos en la próxima.